Uh, Sid Roth, aquí con John Bevere. El Espíritu Santo te habló sobre recalibrar el mensaje. ¿Qué significa eso? Bueno, si tienes un instrumento, estás midiendo algo y esa medición no está calibrada correctamente, la medida que crees que resulta no es la real. Estaba leyendo la Biblia esta mañana y la Biblia dice en Hebreos capítulo 2: Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, para que no nos apartemos. Cuando era niño iba de pesca, porque crecí cerca de un lago. Si no me anclaba, estaba pescando y 30 minutos luego miraba y no reconocía la orilla. ¿Qué pasó? Me alejé. Alejarse no pasa conscientemente, pasa inconscientemente. Si no ponemos mucha atención a lo que el Nuevo Testamento dice, lo que pasa es que nos alejamos y ahora asumimos lo que es bueno, que no es bueno en realidad a los ojos de Dios. Ahora es bueno a los nuestros. y comenzamos a aceptar las verdades que creemos que Dios está ahí, que Dios, que Dios instituyó y en realidad no es así. Tengo que decirte cuando te escuché hablar de un área importante de recalibración uh, y esto podría sorprenderte. La diferencia entre Salvador y Señor. Explica eso. Bueno. En la Iglesia de América deseamos básicamente hacer que las personas oren la oración del pecador que básicamente es recibir a Jesús. Uh -huh. Queremos casi atraer a las personas. ¿Le darías una oportunidad a Jesús? ¿Le darías tu vida a Jesús el Salvador? ¿Repetirías esta oración conmigo? Y la palabra Salvador aparece 36 veces en la Biblia. La palabra Señor aparece más de 7.800 veces en la Biblia. ¿Dónde crees que Dios pone el énfasis? La Biblia nunca dice, debes confesar a Jesús como Salvador. La Biblia dice, debes confesar a Jesús como Señor. Jesús habla de esto. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? Señor significa en suprema autoridad. Cuando lo confesamos como Señor, decimos, me pongo bajo tu autoridad suprema. Sabes, estaba en un cuarto lleno de líderes, 250 pastores. Y les dije, ¿cuántos pueden ver al joven rico pavoneándose con Jesús? Se puso su armán y su Rolex, tenía esa actitud, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Todos levantaron las manos y dije, podemos ver lo que dicen las escrituras. Marcos capítulo 10 dice, llegaron corriendo a Jesús y se arrodillaron. Yo literalmente corrí en la plataforma, era una plataforma muy grande. Me puse de rodillas y tomé al chico que me ayudaba y dije, ¿qué hago para ser salvado? Y dije, dirían que este chico tiene deseo de ser salvado. Y todos dijeron que sí. Y dije, pero el deseo no es suficiente. Porque Jesús miró la vida del hombre y vio que era algo más importante para él que Dios. Y eso era su dinero. Otras personas pueden ser su novia, su novio, pueden ser los deportes. Pero Jesús estaba más preocupado porque ese chico terminara bien que comenzara bien. Y dije, Jesús lo miró y dijo, oye, hay una cosa. Va a estar en el camino, vas a decir, oye, eres mi Señor, pero esto te llamará. En otras palabras, el dinero te llevará a una dirección diferente. Mi señorío te va a llevar a un lado, tu dinero te va a llevar a otro. Necesitas tomar la decisión ahora, ¿qué vas a elegir? Y Jesús dijo, vende lo que tienes, porque ahora la única forma de romper esto de tu vida es soltarlo. Y el chico, cuando escuchó eso, se fue triste y agobiado. Y Jesús no corrió atrás de él y dijo: Espera, Proverbios 19, 17 dice: A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es una promesa. Y si Jesús hubiera corrido a él y dicho eso, lo habría convencido. Pero Jesús nunca usó las bendiciones, las ventajas, los beneficios del Evangelio para atraer a las personas a que lo siguieran. Solo dijo: Sígueme, no por lo que puedo hacer por ti, sino por quien yo soy. Tengo que preguntarte esto, porque se hizo una encuesta. Ah, y la pregunta fue qué significa gracia, pero el resultado de la encuesta fue muy importante para que las personas entiendan. Explica eso. Fue una encuesta desgarradora. Más de cinco mil cristianos fueron encuestados. Eran cristianos que creen en la Biblia. La encuesta era da. Tres o más definiciones de una palabra para describir la gracia de Dios. La respuesta abrumadora fue salvación. La segunda fue gratuita. Y la tercera fue perdón de pecados. Creo que la cuarta fue amor de Dios. Me alegra que los cristianos entiendan eso: que somos salvados esas, por gracia esas son y solo cosas por buenas. gracia. Y cosas verdaderas: ¿Qué? somos salvados por gracia, solo por gracia. No puedes ganártela ni merecerla y perdona los pecados. Sin embargo, esta es la tragedia de la encuesta. Solo el 2%. La cifra real fue 1.9% de los que fueron encuestados dijeron: La gracia es el poder de Dios, pero es exactamente como Dios representa su gracia, porque Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 Corintios 12.9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad o la incapacidad humana. Si ves a Pedro, él dice: Gracia o sea multiplicada, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. La gracia es el poder de Dios que me da habilidad de hacer lo que no podría hacer con mi capacidad. No podría vivir una vida santa antes de ser cristiano y solía leer la Biblia y sentía una tremenda convicción porque era un buen pecador. Y aún así no tenía el poder de cambiar, pero cuando la gracia de Dios vino a mi vida no solo fui perdonado, no solo fui salvado, pero la misma gracia me dio poder de ser transformado. No para ser un hombre que ve pornografía y siente lujuria por otras mujeres, sino para ser un hombre que podía sentarse ahí, ser libre de eso y ver a una mujer, por el hecho de que ella era la niña de su padre, no por el hecho de que era un pedazo de carne. Así que la gracia cambió lo que yo no podía. Cuando volvamos, quiero descubrir lo que la verdadera santidad bíblica es. No se vayan.